¿Están listos para sentir el orgullo dominicano en toda su expresión? Hoy les traigo una historia que los llenará de inspiración. Marilady Paulino, la corredora de Don Gregorio, hizo historia. Este viernes, en el Estadio de Francia, conquistó los 400 metros planos en un tiempo impresionante de 48.17 segundos. No solo se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, también rompió el récord olímpico. Sí, así como lo oyen. Marilady no solo corrió, voló como el viento. Y mientras cruzaba la línea de meta, las notas de nuestro himno nacional resonaron con fuerza. La primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro olímpica. Este es un momento que quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Para todos los deportistas que nos escuchan, esta es la prueba de que con trabajo duro y dedicación, los sueños más grandes pueden convertirse en realidad. Marilady Paulino es un ejemplo de esperanza y determinación. Su éxito nos motiva a todos a correr más rápido, a saltar más alto y a no rendirnos jamás. Vamos, atletas, levántense y sigan persiguiendo sus sueños con todas sus fuerzas. Porque si Marilady pudo, nosotros también podemos. ¡Viva Marilady Paulino! ¡Viva la República Dominicana!